Pour out your
Estos son los momentos más preciosos. Aleluya, yo Masayo, yo Masayo. Lift your word to praise the Lord. Aleluya. Oh, yes, Jesus.
Vamos a cantar un canto más para seguir adorando a Él. Unidos en unidad. Dicen a mí, yo no voy a la iglesia. I'm not going to church. Y lo digo, ¿por qué? And I say, why? Es que todo el tiempo que vamos a la iglesia, every time we go to the church, siempre piden dinero. They always ask for money. Y les digo yo, and I say,
Y cuando tú vas a los bailes, dances, no pagas para tu entrada. Y si quieres ponerte borracho o usar drogas, drugs, no te la van a dar de gratis, ¿verdad? Free, right? ¿Y qué es lo que pasa? Happens, cuando entran al baile, when they enter the dance, pagan, they pay para entrar, to enter, divertirse, to have a good time considering themselves. Pero si no hay gente en el baile, but if there's nobody in the dance floor, y está todo callado, and everything's really quiet, como hay unas dos o tres personas ahí, digamos, maybe there may be two or three persons there, aunque pongan la mejor música de todo el mundo, even though they may put the best music of the whole world, esas personas que están ahí en el baile, those people that are there at the dance, ya no van a sentir la alegría. They're not going to be happy anymore. ¿Por qué? Why? Porque no va a haber mucha gente. Because they're not going to be that much people. ¿Verdad? Right? Pero no hay que sentirnos nosotros así cuando let's venimos a la iglesia. That way when we come to church, though. Hay que sentirnos felices. We have to have happiness. Porque le estamos sirviendo because a un we Dios. Are living, we are worshiping, we're living for an almighty todo. God that controls everything. Y aquí no van a salir borrachos ni drogados. Drunk or drugs. Y la policía no los va a parar. And the police will not stop you for pero intoxication. El motivo que traje esto cuando la gente me dice no es que yo no voy a la iglesia. The reason I said this when people tell me no, I don't, why I don't go to church. Es que piden dinero y they dinero. They ask money and money and money. Aleluya. Pero muchos han venido a la iglesia. But many have come to the church. Han dicho. Has said. Hermanos. Brothers. Oren por que Dios me dé un trabajo. Pray that God will give me work. Dios está el trabajo. God gives them the work. Pero ya no regresan a la iglesia. And they don't return again to church. Sino que en vez de ir a la iglesia, so instead of going to church, se van a los bailes. Go to the dance halls. A darle el dinero al diablo. To give y no the money to the devil. Lo que es de Dios. They don't give it to God, what is of God. Y pues por eso, pero como les digo yo and for that, this is why before, yo antes gastaba mucho dinero. I used to waste a lot of money. Drogas. Drugs. Pero nunca me atreví. But I never dared. Agarrar un encendedor. To light. Get a lighter. Y quemar un billete de 100 con el encendedor. My money with the lighter. Pero con la droga sí lo quemaba. But with the drugs I did burn it, right? No me dolía. And it didn't even bother me. Pero el otro día sí me levantaba bien arrepentido que no tenía comida. But the next day I was very sad and repentant because I had nothing to eat. No tenía comida. I had no food. Los niños a veces mis sobrinos me pedían dinero. Because my cousins would ask me for money, nephews. Y yo decía yo no tengo dinero. And I said I have no money. Ya me lo iba gastando la droga, pero I ahora had already spent it on no soy millonario, ¿verdad? But now, of course, I'm not a millionaire. Pero hoy, gracias a Dios, but now, no, thank God, no me hace falta los alimentos. I don't need any food. I lack any food. Ahí voy poco a poco saliendo de la deuda. There, coming out of the debt sale. ¿Por qué? Porque su palabra why? Dice because his word says que hay que pagar nuestros diezmos y ofrendas. We have to pay our tithes and offering. Y yo no lo hago para demostrarle al pastor. I don't do it to demonstrate it to the pastor. Oh, pastor, yo voy a pagar mi oh, tiempo pastor, y ofrendas. Oh, pastor, I'm going to pay my tithes and offering. Para que usted algún día me use. So that you can use me one day. No, no lo hago, no hay que hacerlo por that's eso. That's not why we do it. ¿Saben por qué yo a veces me esfuerzo para pagar you know mi tiempo? Porque a veces try no podemos. To give my tithes, because sometimes we can't. A veces no podemos, hay que entender eso. We have to understand that. Aleluya. Pero si tenemos trabajo, but if we have work, y Dios nos da las 40 horas a la semanita, and God gives us our 40 hours a week, entonces yo sí tengo para mi diezmo. So then I do have to be able to give my tithes and offering. Y como le digo, este dinero like no said, es para el pastor y su esposa. This is not for the pastor. Este dinero es para que la obra de Dios siga this creciendo. Is for the work of God to keep growing, right? Y como les digo, and like I said, muchos dicen no es que el diezmo que no es que el pastor the gasta, pastor, pastor is gonna spend it. Ustedes saben cómo habla el mundo, ¿verdad? You know how they talk in the world, you know. Y que ellos vean qué hacen con su dinero, yo lo que voy a hacer puedo hacer lo que dice la palabra de Dios. They may do whatever they want with their money, but I'm gonna do what the Lord wants me to do with mine. Y pues vamos a orar por so nuestras ofrendas y diezmos. Our tithes and offering. Y pues démosle gracias a Dios por otro día de trabajo. And thanks God for another day of work. ¿Verdad? Right? Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, Dios. Gracias te damos por el pan de cada día. Gracias por otro día de vida que tú nos das. Bendice al dador alegre. Y bendice a aquellos que no tienen para dar, Dios. Aquellos que no tienen trabajo. Si te están pidiendo un trabajo, supply them a work. Tú se los puedes dar. Amen. Amén. Aleluya. Y si alguien tiene una petición, if somebody has a petition, levante su mano que voy